mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. Ya les hablaremos sobre el cultivo de lavanda en la producción de cosméticos. Trae muchos beneficios, los detalles y las recomendaciones en instantes. Y una gallina ponedora específicamente pone un huevo al día, pero hace un gran esfuerzo energético. Ya les contaremos de qué trata todo este tema. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. En la parte alta del municipio de Zipacón, donde el clima oscila entre 10 y 20 grados, Angélica Sánchez, productora de aceites esenciales y aromáticas, nos cuenta cómo inició cultivando lavanda, cuál es el proceso y las características de la planta y qué beneficios trae sembrarla en climas fríos para la extracción de aceites esenciales. En este pequeño terreno, que pareciera no, pero tenemos 640 maticas, nacieron de una mata madre y de esas matas madres empezamos a hacer los esquejes de la lavanda. Esos esquejes se ponen en bolsas para empezar los semilleros y duran 2 meses allí, donde se cuidan, se abonan y después empezamos a hacer el traslado a los surcos que ya los debemos haber tenido preparados con abono para que ellas puedan empezar a tener el enraizamiento. La lavanda tiene la capacidad antiséptica para eliminar gérmenes y bacterias. Presenta un aroma con propiedades calmantes que sirven para combatir trastornos nerviosos. Es una planta de 50 a 80 centímetros de altura. Sus tallos son leñosos y muy ramificados, de los que nacen ramas herbáceas y presenta una floración con un color característico que es el morado. La lavanda es una matica muy resistente. De hecho, de donde viene hay 4 estaciones y es ese material se logra sostener en el medio a pesar de las adversidades. Así que aquí cuando hay mucho sol funciona muy bien y cuando hay mucha agua también funciona muy bien. Entonces es un producto que es una matica que no necesita pesticidas, no necesita control de plagas, es digamos fácil de llevar el cultivo, pero también lo que es difícil es lograr que se multiplique. Uno de los beneficios más importantes que tiene el cultivo de lavanda es que la planta atrae numerosos insectos benéficos como las abejas, los abejorros y las mariposas, que ayudan con la polinización de diversas flores, aumentando la producción y la sostenibilidad del ecosistema. La lavanda se siembra en el exterior ya que necesita bastante luz y ventilación, siendo resistente a cualquier temperatura. Que la mejor manera de sembrar la lavanda siempre es por esqueje. Estas lavandas, además de tener estas flores, pues tienen una estructura que es muy parecida al romero y por eso se siembra de esa manera también. Su aroma es muy eucaliptado por la especie de lavanda que tenemos. Y esta es la lavanda que es mucho más fuerte y resistente a los cambios bruscos de temperatura, a temperaturas muy bajas o a temperaturas también muy altas. La lavanda es una planta que resiste a todas las estaciones, incluyendo los climas más bajos, que llegan hasta menos 20 y 30 grados. Sin embargo, en Colombia, esta planta tiene una floración durante todo el año. La lavanda es un material que no es colombiano. Nosotros lo trajimos y empezamos con 4 matas primeras para poder aumentar el cultivo. Estamos ahora en el proceso de construcción del cultivo, de las áreas de material, para que más o menos en 4 o 5 meses ya podemos hacer cortes para hacer la obtención y la extracción del aceite esencial. De hecho, hay varias especies de lavanda. La que nosotros tenemos acá se llama lavanda angustifolia y es famosa porque es uno de los aceites esenciales más emblemáticos que hay. Viene de Francia. En Francia, la planta se usa como un producto anestésico, desinflamatorio, desinfectante y analgésico, utilizando la flor en bebidas como el té y las hojas en maceraciones para la extracción de los componentes que tiene la lavanda. Esta flor tiene un olor eucaliptado y herbal, teniendo beneficios para la relajación. Su aceite esencial se usa para hacer diferentes productos de aseo, cosméticos y aromas terapéuticos.
La creación de un huevo de gallina requiere de 26 horas aproximadamente, gracias al montaje de una maquinaria casi perfecta donde se genera un alimento recubierto por una cáscara de carbonato de calcio. La clara, compuesta por un 90% de agua y un 10% de proteínas de alto valor biológico, y la yema, que contiene grasas, proteínas, agua, calcio, fósforo, hierro y vitaminas como la A, D, E, B1 y B2. A pesar del esfuerzo diario que requiere este esquema de producción, las gallinas cumplen sistemáticamente con su propósito. Entonces, ¿qué factores inciden para que una gallina suspenda la producción de huevos? Poca exposición a la luz. Para producir un huevo, una gallina necesita 16 horas de luz, pues en este periodo la glándula pituitaria es estimulada y libera las hormonas encargadas de la puesta de los huevos. Cuando no hay luz artificial o natural suficiente, esta glándula no es activada y no hay producción. Nosotros inicialmente, cuando empezamos la primera construcción, cuando el primer galpón, tratamos de siempre hacerlos de norte a sur, para que pues el sol nos esté entrando en la mañana por el oriente y por la tarde, tengan luz por ambos costados. Igual les ayudamos con luz desde las 4 de la mañana y hasta las 7 de la noche, según el día, ¿no? Porque ellas, entre más luz tengan, pues la producción va a ser mejor. Mala alimentación e hidratación. Si una gallina carece de calcio, su sistema no acumulará los elementos necesarios para la creación del huevo. Además, se recomienda que el consumo de agua sea el doble del alimento. Así, por ejemplo, si consume 150 gramos de sólidos, debe ingerir 300 centímetros cúbicos de agua. Adicional al calcio que viene en el concentrado, se está suplementando más o menos un día a la semana calcio adicional, que viene en forma de piedritas. Enfermedades. Aquí nosotros estamos vacunando cada 10 semanas contra el Newcastle, que es la enfermedad pues, que ahorita tiene azotado a mucho granjero. Es una gripa que baja la postura y les da fiebre y las mata. Entonces cada 10 semanas se está dosificando por medio de agua. Se mezcla la dosis. Es una dosis por gallina, pero entonces nosotros aplicamos 1.2 porque como viene por las tuberías, algo queda en los tubos, entonces es mejor aplicar ese 0.2 para que llegue la dosis necesaria a la polla y quede bien vacunada. Muchas veces esa dosis la aplicamos con leche en polvo para que haga mejor efecto. Estado de cloqués. Es importante evitar que las gallinas permanezcan por mucho tiempo con los huevos en el nido, pues estas aves suspenden la postura para empollar al creer que los huevos están fecundados. Aquí las gallinas, desde el momento en que se empiezan a alimentar a las 4 de la mañana, ya la producción empieza a las 5 de la mañana. Entonces, desde ese momento hay que ir recogiéndoles, no dejarles acumular huevos en los nidos, porque se pueden comer los huevos o los parten. Igual es cuando las gallinas ya como que se enclocan, entonces baja también la postura por ese lado. Edad avanzada. Las gallinas viven unos 8 años, sin embargo son productivas hasta los primeros 3 aproximadamente. Se diferencia una gallina vieja de una joven porque las nuevas son activas, las plumas son más opacas, tienen las patas en buen estado, son más delgadas y sus huevos son más pequeños. Es importante llevar un adecuado registro de cada grupo en el galpón. Las pollas aquí llegan de 16 semanas, ahorita pues están haciendo los levantes, ella empieza la postura en la semana 20, pues todo eso va en registro, la alimentación, los bajonazos, todo eso está en los apuntes. Ellas se tienen hasta la semana 80 y de ahí ya pues sale para se vende para carne, ¿no? Como recomendación final, este productor aconseja que se le brinde un adecuado descanso a las gallinas en las noches, pues los animales nocturnos pueden causar estrés y alterar el correcto funcionamiento del metabolismo de las gallinas y provocar la suspensión de la producción de los huevos. Y hoy es un buen día para agradecer a los campesinos de nuestro país que se esfuerzan todos los días por llevarnos los mejores productos a la mesa. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerden que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Hasta pronto.